Yo pensaba que ustedes, después del fracaso de la moción de censura que nos presentaron la semana pasada, iba a preparar mejor esta sesión de control. Y mire, señoría, sus datos son falsos. No hay dos trimestres consecutivos en el año anterior de destrucción de empleo. Son literalmente falsos. Pero le voy a hablar de datos que son reales y que no solo son del Gobierno de España, sino que son también de la Unión Europea. Por mucho que les pese, somos líderes en creación de empleo, hasta el punto solo le voy a dar dos cifras que hablan de lo que está haciendo España. Tenemos 20,4 millones de ocupados en España. Y un dato más, a ustedes que no les gustan las mujeres, tenemos una cifra histórica de afiliadas a la Seguridad Social, 9,5 millones. Pero ahora le voy a hablar de algo de lo que usted ni se le pasa por la cabeza, y son datos Eurostat. España es ahora mismo, tras la reforma laboral, líder en la creación de empleo indefinido en Europa. Le voy a decir el dato de hoy, y es que 4 de cada 10 empleos europeos indefinidos son españoles. Exactamente, España ahora mismo suma más que Alemania, que Francia y que Italia en la creación de empleo indefinido. Le digo todavía más, ahora mismo España crea empleo indefinido el doble que en Francia, 4 veces más que Alemania, escuche señoría, que seguro que algo aprenderá, y 13 veces más que en Italia, y 13 veces más que en Italia. Yo creo que ustedes, como le digo, tienen un enorme problema. Repase también, señoría, sería conveniente, quizás, la EPA y el número de horas. Y sería bueno que, ya que no aprendieron de la moción de censura, repasen los informes pues de CaixaBank, del Banco de España, del Fondo Monetario, que hablan de estos datos. Señoría, yo entiendo que ustedes están mal después de la moción de censura, sobre todo también después de lo que ha pasado estos días en su partido hermano en Italia, que le han bloqueado 19.000 millones de euros. ¿Se imaginan ustedes, señores del Partido Popular, si son ustedes los que gobiernan en nuestro país? No se lo van a imaginar, porque importa quién gobierna, y eso nunca lo van a ver los españoles y las españolas en nuestro país.